Hermentic. Quiero darles un saludo, desearles lo mejor de este mundo, que Dios las bendiga. Felicitarlas por su esfuerzo, dedicación y fortaleza en cada momento de la vida. Las mujeres son fundamentales para encontrar soluciones a los desafíos más importantes que enfrentamos en la actualidad. Deben ser escuchadas, valoradas y celebradas por toda la sociedad. Ustedes son la fuerza divina que Dios nos envía a nosotros los hombres. Conmemoramos la reivindicación de la lucha histórica de los derechos de la mujer, de mujeres berracas, trabajadoras y de las cuales estamos muy orgullosos que desde la familia de Mintic sigan trabajando por un mejor país. Gracias por su compromiso, dedicación y fortaleza. Gracias por todo, Mujeres TIC. Trabajar con disciplina, rigurosidad y honestidad ha sido fundamental para mí, para la construcción de mi carrera, naturalmente, a la que le tengo profundo respeto, dadas las responsabilidades que he tenido la fortuna de asumir como mujer. Soy una abogada absolutamente comprometida con el servicio público y a diario en el gobierno del presidente Iván Duque trabajamos con hechos, en equipo y con un alto sentido de responsabilidad con los colombianos, teniendo siempre como norte la transparencia e igualdad. Por eso soy muy consciente de que en mi rol como mujer aporto a nuestro país y a la construcción de una Colombia más conectada a través del ministerio. Sé que como yo, millones de mujeres en Colombia afrontamos importantes compromisos desde nuestros diferentes roles, como por ejemplo ser mamás y tener grandes posiciones desde las cuales aportamos a nuestro país. Y por supuesto es muy importante que siempre demos ejemplo y busquemos dar ejemplo a través de, como les decía, la disciplina, la honestidad y el compromiso. Generar equidad en el país es una de las metas que el presidente Iván Duque Márquez fijó desde el primer día de su mandato. Y no cabe duda que el trabajo que se ha realizado en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está acorde con trazar objetivos claros a la hora de resaltar el rol de la mujer en esta entidad y fuera de ella. Hoy me permito conmemorar esta fecha agradeciendo a todas las mujeres que con su talento y compromiso reflejan la importancia que tenemos en el camino a la hora de forjar y recorrer los espacios que construimos con victoria, propiedad y autonomía, demostrando al mundo la fuerza de las mujeres en el sector TIC. Es un orgullo contribuir a generar equidad desde el acceso, uso y la apropiación de las tecnologías. Muestra de ello es que el 50% de nuestros colaboradores son mujeres, hijas, madres, hermanas, amigas y compañeras que con dedicación y compromiso trabajan día a día para aportar a la construcción de un país con más oportunidades. Ustedes son la voz para avanzar en el territorio nacional con igualdad y ratificar que nuestro compromiso para proporcionar oportunidades y garantizar los derechos de las mujeres es una labor que se realiza hoy y todos los días. Agradezco cada semilla que ustedes siembran a diario para formar un mejor mañana. No hay duda que en el Mintic realizamos un trabajo en equipo que permite con hechos construir todos los días un peldaño para que nos consolidemos como un país que trabaja y seguirá trabajando por romper las brechas de género. Con mucho afecto, les deseo un feliz Día Internacional de la Mujer.